Hola, 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 hola. Bienvenido, bienvenida, depende el caso, a otro programa canónico de Cerveceando Podcast. El porca, el podcast. El podcast. El podcast donde hablamos de cerveza sin pretensiones. ¿Por qué, Pipica? Porque no somos unos flipados. Estamos a 1 de octubre del 2021 y seguimos vivos, Pipica. Madre mía, de verdad, no nos ha pillado nada, ni el COVID ni nada, y seguimos haciendo el programa. Seguimos aquí haciendo el programa, estás en el episodio canónico número 30. 30 ya. Y este es un especial, otro especial de cervezas portuguesas. Que por eso al principio ha sonado un fado portugués. Un fadito portugués. Bueno, Pipica, ¿por qué hacemos un especial, estos especial 30 y 31? ¿Por qué hacemos un especial de cervezas portuguesas? Porque al igual que el año pasado, este verano he sido la originalidad, la tengo en el culo y me he vuelto a ir a Portugal. A Portugal, otra vez, otra vez a Portugal. Es decir, que no es la misma zona, pero bueno. Pero sea el mismo país. Sí, el mismo país, efectivamente. Y te has traído cervecitas y os vamos a hacer un especial para si alguna vez vais aquí a nuestro país vecino, pues que sepáis qué cervezas os podéis encontrar por allí y ya está, y que las pidáis. Efectivamente, además es curioso porque justamente el episodio que hicimos, el especial portugués, fue completo, fue el episodio 15, por lo cual 15 episodios después hacemos el 30. El 30, hostia, qué fuerte. Y hacemos el especial Portugal. ¿Volveremos a hacer otro especial en el 45, Pipica? No sé. Quizás. Quizás, que sea aquí en Cerveceando Podcast, todo puede pasar. Ya lo sabes, you know, I know. ¡Comenzamos! Y bueno, para este, como ya sabes, hacemos el día 1 un episodio y a continuación el día 15. Van a ser 6 cervezas. 6 cervezas. En vez de 2 van a ser 3 en este caso. Batalla 6, ¿de acuerdo? Y vamos, cada una de su padre y de su madre, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Pero son cervezas distintas que, digamos, que voy a decir dónde comprarlas, pero bueno, aquí son de difícil acceso en España. También contaremos a medio programa con la colaboración de Jesús García Barcala, que nos va a proponer un maridaje muy especial que Pipica le va a gustar. Sí, sí, sí. Le va a gustar. Y bueno, hay que decir que bueno, que vamos a hablar un poquito de las cervezas que vamos a analizar. Hay cervezas industriales, artesanales, y la verdad es que va a ser un programa muy bueno. Bueno, estas tres primeras de este episodio número 30 son industriales, las tres, ¿no? Efectivamente, estas van a ser industriales y las tres del día 15 de octubre van a ser artesanales. Así que te traemos hoy un especial de cervezas portuguesas. Pues si vas a Portugal, que sepas ahí lo que pedir o lo que no pedir, o pídelo para contrastar con nuestra opinión. Y oye, mira, esto es una mierda. O esto es bueno, un montón. Esto está buenísimo. Claro que sí. Por cierto, invitamos a que la gente escuche el episodio 15. Exacto. O sea, si no has escuchado el episodio 15 de Cerveceando Podcast como complemento y vais a ir a Portugal, escúchate el 15 y luego el 30 y luego el 31. A tope con la COPE. Claro que sí. Bueno, ¿con qué empezamos, Pipica? ¿Qué es lo primero que nos has traído aquí para los oyentes? Bueno, pues mira, vamos a ver. Vamos a empezar con una marca muy clásica ahí en Portugal, ¿de acuerdo? Que es la marca Sagres. Sagres. ¿De acuerdo? Que efectivamente. Pero en este caso, la Sagres la analizamos ya en el episodio 15 y vamos a hablar otra vez de una Sagres Petra. Preta. 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 Sagres Preta. Preta. ¿De acuerdo? Es una Sagres negra, ¿de acuerdo? El fabricante, podemos hablar que, como dijimos el año pasado, en el episodio 15. Haciendo un poco de memoria, es una marca de cerveza de Portugal que nació en 1940 y que lidera junto a su competidora Superbock el mercado de cervezas en Portugal, que ambas marcas representan el 89,5% del mercado nacional. O sea que entre Sagres y Superbock se comen casi el 90% de la cerveza de Portugal. Sí, efectivamente. Ya he ido, como la segunda vez que he ido a Portugal, he encontrado más marcas, pero aún así en los bares es raro que no tengan o la una o la otra. Aquí es como si solamente hubiera, por ejemplo, aquí en España, Mau y Astel. Y Astel. Y ya está. O sea, si solo hubiera dos, pues allí igual. Allí lo raro es que te encuentres otra cosa. Ajá. Hombre, a ver, si tienen el 89,5% del mercado nacional, está la cosa jodida para penetrar ahí. Así que, pues nada, mira, esta Sagres Petra, te digo la tipología, ¿sabes? Sí, claro que sí. Dime. Mira, es una Lager Munich Dunkel. Toma ahí. ¿Vale? Es una Lager negra. El fabricante es Sociedad Central de Cerveza y Bebidas S.A., ¿de acuerdo? Que, como dijimos en el episodio 15, que la absorbió...
Heineken España. Heineken España. O sea, Heineken España es la propietaria de Sociedad Central de Cerveza y Bebida S.A., que al final su dueño es Heineken España, pero bueno, allí se llaman Sociedad Central de Cerveza y Bebidas S.A. Efectivamente, tiene 4,1 de grados de alcohol, coeficiente de IBU no hemos encontrado, tiene 9.424 valoraciones en Antam con una media de 2,91. Ya no está mal, por encima de 2,5. Sí. El precio lo hemos encontrado a 0,99 la lata. Ajá. ¿De acuerdo? La hemos comprado en los supermercados Pingo 12. ¿Pingo 12? Pingo 12. Luego, el año que viene te gira Pingo 13. Pingo, o Pingo 14. Claro, no, hay que ir en orden siempre. Supermercados Pingo 12, que lo gracioso es que estos supermercados no los vi en Lisboa. O sea, los he visto nada más que en el sur, en el Algarve. Ajá. Pues ya sabes, si vas por ahí por el Algarve, busca supermercados Pingo 12. Y los ingredientes son agua, cebada malteada, maíz y extracto de lúpulo. Extracto, la leche. Pero bueno, es lo que hay. Esto, de momento, estas son las características técnicas de esta Sagres Preta. Y la lata más negra que el culo mono. Ahí estamos. Bueno, le tiro un poquito a mi cata, Pipica. Pues venga, os diré que sobre esta Sagres Preta, de espuma inicial al echarla en vaso, correcta en cantidad y algo cremosita, aunque podía echar un poquito más de cantidad de burbujas, así como se le echa un poquito de menos que dure un poquito más esa espuma, ¿vale? Como nota interesante, pues la cerveza al echarla en vaso tiene una música burbujil durante un ratito para el disfrute también de tus oídos. ¿Sabes eso? Que cuando lo echas y de repente... Hay algunas que tienes que arrimar mucho el oído y otras que no, que conforme lo echas suena... que dura ahí un poquito. Pues esta tiene música burbujil. Además, en la visual, algunas burbujas, no todas, cuando miras la espuma, algunas burbujas son brillantes y la verdad es que mola ahí mucho cuando le da un poquito la luz y la refleja y brilla. Está guapo a nivel visual. Buena cantidad de aroma tostado y torrefacto. Cumple a la perfección lo que esperas de este tipo de cervezas Munich Dunkel, que son tostadicas. En cuanto al color, pues un color tirando a negro, bastante opaco, aunque se puede apreciar por la parte exterior del vaso una cantidad de burbujas interesantes. ¿Sabes qué? A veces está quedando bobaca las burbujas, ¿eh? De momento está burbuja, la burbuja en la vida, Pipica, la burbuja en la vida. Vamos con el sabor. Venga, de primer trago, pues un sabor bastante intenso que te llena la boca de sabor. El sabor principal es el torrefacto, que prácticamente se come el resto de sabores en el paladar, ¿vale? En segundo trago, como ya tienes el paladar con un saborzaco a café, pues parece un poquito más ligera, pero sigue predominando el sabor prácticamente a café. En resumen, cerveza que prácticamente le saco el sabor a café y poco más. Aunque parecería lo contrario, la bebida en sí es ligera y no es muy pastosa y la verdad es que entra bastante bien. Sabes que a veces estas cervezas Munich Dunkel, que son torrefactas, se te queda la boca pastosísima. Pues en este caso esta sabe mucho a café, prácticamente solo sabe a café, pero la verdad es que entra muy bien. Pero es ligera. A lo mejor es porque no tiene mucha cantidad de alcohol, ya hemos dicho que tiene 4,1, no es muy denso el caldo, o sea que la verdad es que es como echarte un solo, hay ligero y... un café americano de esos largos. Un café americano de esos largos, pues prácticamente igual para mí es esta Sagres Preta. En cuanto a nota, Pipica, pues le he puesto un 2,75 sobre 5. Vale, a prueba raspado. Sí, casi. Bueno, a prueba y raspaico, pero a prueba. Esta Sagres Preta, esta Munich Dunkel industrial de la marca Sagres. ¿Y tú, Pipica, qué nos cuentas? Bueno, vamos a ver, yo voy a contaros un poquito de la experiencia que tengo con Sagres, porque mira, para mí Sagres es la marca de cerveza que le tengo mucho aprecio. Su versión Lager y su versión Pro, que es la Bohemia, que lo cual la realizamos... ¡Oh, la Bohemia! ¡Ay, la Noches Bohemia! ¡Noches de Bohemia y de ilusión! ¡Ahí va ahí! Que la analizamos en el episodio número 15. Por cierto, os recomendamos que escuchéis esa crítica. O sea, esa cerveza es maravillosa. Está muy buena, ¿vale? Siendo, como he dicho, Aimo, la última una maravilla. Además, añadir que me encantó hacer la chorrada este verano de beberme una cerveza de Sagres en Sagres. En Sagres, en Sagres ciudad, una Sagres. No sabía yo que Sagres era un pueblo de Algarve, que está allá al sur de Portugal, en el piciotico este del sur que le cuelga a Portugal. Sí, en la Barbilleta. La Barbilleta. Bueno, en la Barbilleta, ahí está Sagres, en toda la Barbilleta. O sea, que esto, lo cual nos quiere decir que nos da un paso más para cuando saquemos nuestra propia cerveza, que se llama la cerveza Albacete. Ahí, efectivamente. Claro, hostia, cerveza Albacete, claro. Nombraco. Claro, me voy a echar una cerveza Albacete en Albacete, en la feria de Albacete, que no había este año tampoco. Bueno, había y no, ha sido ahí un nipatirin para mí, pero bueno, esos temas vamos a dejarlos. Pero bueno, quitando las tontunas y que a la marca en sí le tengo bastante aprecio porque tiene unas cervezas bastante buenas de calidad,
En lo que se refiere a esta cerveza, confieso que me esperaba un poquito más. Uh-huh. Y bueno, no voy a hacer spoiler, pero es así, que me esperaba un poquito más. Bueno, tus expectativas eran altas, igual no las ha conseguido, ¿no? Sí, básicamente. Esta Sagres Petra, en cuanto recibes en el vaso, ves que hace una espuma guay, que pero que al cabo de nada de tiempo se va y se queda en un líquido en el vaso que parece un café americano, como te he dicho antes. Y precisamente hablando de café, esta cerveza huele a café que tira para atrás. Café, como si estuvieras echando un café solo. Es que parece un café solo, o sea, un café solo larguísimo. O sea, aguachao. Sí, café americano. Es negra como los cojones de un grillo, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Y yo lo he visto más claro el Dunkel, lo he visto Dunkel, pero Dunkel. Sí, sí. No lo tú has visto el Dunkel y punto, sí, no el Múnich. No, finalmente, yo no he visto que estos Dunkel que dicen son un poco tostados, un poco ambas. No, esto es más negra que, vamos. Esto es Dunkel. Ahí. Y no hace cerco. Ay, Dios mío. Ay, no me gusta, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante, Sasa, ¿cómo sabe esta cerveza? Pues a mí, que lo digas, sabe a café aguachao. Uh-huh. Y es así. Es una cerveza negra malteada que para mi gusto se han pasado bastante con el tueste de la malta y que… Se les ha ido ahí un poco el toque de horno, ¿no? Ahí la has dado. No es nada amarga, no está mala, pero es fácilmente olvidable. ¿De acuerdo? Hay infinidad de cervezas negras mejores. Sí, hay muchas Munich Dunkel mejores, sin duda. Pero sí. Bueno, al final aquí lo que hacemos es traeros cervezas, proponerlas y sobre todo nos gusta que si las probáis, que nos comentéis ahí en iVoox, en Google Podcast, en nuestra web, donde queráis, en redes sociales. Oye, pues la he probado y a mí sí me gusta o no me gusta. Este es el fin de este programa. Así que la recomiendo, pues no mucho, la verdad. Yo elegiría otra. ¿No la recomiendas? No, demasiado. Le he puesto de nota, empatamos, y tú y yo. ¿2.75? Bueno, si vas a Portugal, pruébala aunque sea para dejarnos un comentario. También es verdad. Claro que sí. A ver. Aunque no la recomiende Pipica, yo te recomiendo que la pruebes. Ah, bueno, mira. Y decides. Ah, efectivamente. Si tú la recomendarías o no la recomendarías. Ahí estamos. Claro que sí. Cerveceando Podcast. Aquí como fondo a nuestras palabras, como siempre, nuestros amigos de Celtiberian, que si no has escuchado el Cerveceando con Gur de Celtiberian, que lo tenemos por ahí colgado de hace un tiempecito. Ya estás tardando. Ya estás tardando en descargártelo y en escucharlo porque es una entrevista brutal. Gur, el cantante de Celtiberian, que siempre da fondo a nuestras palabritas. Que, por cierto, le mandamos un saludo desde aquí. Claro que sí. Y bueno, pues vamos con la segunda que nos ha traído Pipica aquí. Esta está guay. Esta es buenaca. Vamos, ahí Pipica se ha traído de Portugal una cerveza que se llama Cergal. Esta para gente que sea más mayor la va a recordar y tesolera, ¿eh? Claro que sí. Información de fabricante, pues os diré. En su escueta página web no segura, cergal.pt de Portugal, solamente hemos encontrado que Cergal nació en 1972, que es una lager del estilo Pilsen. Que se puede acompañar con todas las comidas y sus ingredientes que ahora después leeremos. O sea, punto, pero te hago una página escueta, una página del año La Tarara que está sin segurizar, sin el candadico verde y ya está. Nació en 1972, vale, para todas las comidas y estos son los ingredientes. Punto, pelota. Le falta poner cerveza de batalla. Cerveza de batalla. Pero bueno, ahora veremos si es de batalla o no. Batalla. En cuanto al tipo de cerveza, pues como dice su propia página web, es una cerveza tipo Pilsen. El fabricante es Sociedad de Central de Cerveza y Bebida S.A., la misma que la Sagres, ¿vale? Tiene 4,7 grados de alcohol, índice de coeficiente IBU no hemos encontrado. A la grabación de este podcast tiene 2.960 valoraciones con una media de 2,43, es decir, en Antab ya suspende. Ya empezamos mal. Si suspendes en Antab, la cosa va a regulinchi. El precio en que la encontró Pipica fue 0,35 y también comprada en supermercados Pingo 12. Ahí, ¿pero qué es Pingo 11 o Pingo 12? Pues ahora que no sé si la N esta se me ha colado. ¿Te lo confirmo ahora mismo? Sí, búscamelo ahí en internet para saludar aquí a la gente de supermercado, a ver si nos manda ahí la una. La N se me ha colado, es Pingo 12. Pingo 12, o sea, que el que va antes de Pingo 13, ¿no? Ahí, vale, vale. Vamos a ver si supermercados Pingo 12 de ahí de Portugal tiene a bien enviarnos ahí un palé de cerveza, aunque sea Cergal. Pues tenían bastante variedad, ¿eh? O sea, tenía ahí material, ¿no? Sí, hombre, yo, de hecho. Vamos, a ver, no me compré más cerveza porque me echaban la bronca en el apartamento donde estaba. No te cabía más, ¿no? ¡Borracho! O sea, que si vas por ahí por la zona sur de Portugal, te vas al supermercado Pingo 12, le dices que vas de nuestra parte y tienes ahí un buen muestreo de cervezas para catar. No, y también había españolas. Estaba, por ejemplo, la Mau estaba, por ejemplo, y también estaba la Mau Maestra, por ejemplo. ¿Ah? Eran como en plan, como si fuera en plan cerveza pro. La de importación, ¿no? Claro, de importación. Allí es de importación, ahí, claro. Y bueno, los ingredientes de esta cerveza Cergal es agua, cebada malteada, maíz, cebada y extracto de lúpulo. No le echan lúpulo, le han echado el extractico. Ahí el extractico.
es que miro el extracto de lúpulo, me suena, no sé, a cuando, no sé, cuando te haces un cigarrillo y las pelillas que quedaban ahí. Ese es el extracto de tabaco. La basurilla esa que te quedaba en el paquete de tabaco. Claro, pues eso es. Yo me suena a eso. ¿Qué le echas? Lo que te ha sobrado de la cerveza Weiss. Luego le preguntaremos a Rodrigo del Jardín del Lúpulo qué es esto del extracto de lúpulo. Hostia, aunque va, buena pregunta. Aunque igual va por ahí el asunto, el sobrante. El tabaco es ese cuzo, pues ya, igual. Ya nos dijeron en la dicha que el lúpulo es más caro que una mortaja. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, Pipica, cuenta a los oyentes qué te ha parecido esta cerveza Cergal que te has traído ahí para que los oyentes la conozcan. A ver, vamos a ver. Esta cerveza es una cerveza que tenía mucho interés en probar, ya que para mí la considero una de las cervezas de mi infancia. Y ahora, mira. No me interpretéis, con 6 años no bebía cerveza. No bebía Cergal, ¿vale? ¿No? Cergal era la marca que se vendía mucho en Albacete en los años 80-90, pues en la cerveza era la marca blanca que vendía en los supermercados, que hoy en día ya no existen, los supermercados que aquí en Albacete que se llaman Seica. Seica, si eres de Albacete, ya sabes de lo que estamos hablando. Si eres de Albacete y tienes cierta edad. Ah, efectivamente. Porque entonces, si eres jovencico, el Seica no sabes lo que es. Entonces, efectivamente, en estos supermercados Seica, la marca blanca de cerveza que vendían era la cerveza Cergal. Tanto fíjate, en casa, o sea, se lo traían de Portugal y lo vendían aquí en el Seica. Mira, tú sí hace años, ¿eh? Hostia. Tanto en casa de mis padres, como en casa de mis tíos, como en mis abuelos, lo normal es ver este tipo, esa cerveza, la cerveza Cergal, en su nevera. Y yo, esas cervezas que yo decía, ay, nunca la voy a poder probar, nunca la voy a poder, pues claro, ya no las ves nunca y ya pensabas que me han dejado de existir. Que igual había desaparecido la fábrica y todo, pues no. De hecho, pasaron los años y esta cerveza desapareció del mercado de español, la cual creo que sigue desaparecida en España, porque en España yo no la he visto. Por cierto, animo a los oyentes a que si la ven que la venden en algún sitio de aquí. Que nos dejen un comentario. Que nos dejen un comentario, pero decir, la Cergal la venden en tal supermercado, en tal sitio. Claro, pues si alguien quiere probarla y está por ahí por la zona, que la consiga. Aquí en España, bueno, en Portugal sabemos que la venden, pero no, aquí en España. Si la encontráis, avisadnos y dar el toque de atención. Exacto. Y entonces, claro, cuando yo fui a Portugal y me encontré la cerveza, obviamente la compré. Dijiste, esto es una Cergal. No, de hecho, le mandé una foto y se la mandé a Sasa la foto y dijo Sasa, Dios. Claro, tráete dos para el programa. Obviamente. Bueno, dicho esta introducción que he hecho de la Cergal, vamos con la cata, ¿de acuerdo? Pan en lata. Pan en lata, ¿no? Sí, el resumen es pan en lata. Así comienza mi crítica. Bueno. Así comienza. Empieza bien. Pan en lata. A ver, lo primero que observas al buscar la cerveza en el vaso es que no hace espuma. Tiene un tufo a malta muy intenso, demasiado diría yo. O sea, además. Sí. El color es una rubia de toda la vida, va bien tirando a clarete y no hace cerco. O sea, ya mal. Quedamos mal. O sea, la visual, regular. Y el olor, no. Sí, panero. Panero de más, ¿no? Panero de más. Pero claro, lo importante es cómo sabe, precisamente. Es una cerveza panera, que en líneas generales no es nada amarga y se hace. A mí se me hizo pesada. Uh-huh. Te infla, acabo de un rato. O sea, como te chufles 4 o 5, acabas con el estómago inflado. Parece que te está bebiendo una baguette. No sé, si pudiese beber una baguette sería tomarte una Cergal. Buena comparación, me ha gustado esa. Resumiendo, es como, aunque no me gusta comparar tampoco tan directamente, pero es como la Mühlen Beer y ese tipo de cerveza, ¿vale? Uh-huh. Ese surco lleva, ¿de acuerdo? Es una cerveza de batalla que solo apta para comer, para coger. Si está muy fría de un capacho, de esos con sal, sí. Si estás a lo mejor una parcelada comiéndote unas salchichas o lo que fuera. Y bajo para tomar. Pero en general, ¿la recomiendo? No la recomiendo. No mucho. No la recomiendo. Bueno. ¿Qué nota le pongo? Le he puesto a suspendido. Le he puesto un 1,25. 1,25. Bueno, pues 1,25 la opinión de Pipica de esta Cergal. Y vamos con la mía, a ver si coincido en mucho, en poco, en nada con el maestro Pipica sobre esta cerveza Cergal. Os diré. Que de espuma inicial, algo escasa al echarla en vaso, pero que siempre deja unos 3 milímetros de espuma en la parte exterior del vaso y algo menos en el interior que te acompaña durante toda la cata. Al echarla en vaso, al igual que la anterior, se puede escuchar el chisporroteo durante unos segundicos, pero la verdad es que se va rápido, nada, ¿no? rápido. Por cierto, el otro día leí un artículo en el cual la Universidad de Reims había hecho Pipica un estudio para averiguar cuántas burbujas, como soy el tonto de las burbujas, cuántas burbujas tiene un vaso coño, de cerveza. Coño, dime, infórmate. Claro. Decía el estudio que echándola suavemente, un vaso de 250 mililitros puede contener hasta 1,5 millones de burbujas. ¿Millones? Sí, señor. Sobre la burbuja, bueno, hablaremos probablemente sobre el tema de las burbujas a fondo en un quintillo por ahí pendiente que tenemos. Os hablaremos de la burbuja. 1,5 millones de burbujas
en un vaso de 250 mililitros echándolo normal. Un vaso de agua de toda la vida. Exacto, si lo echas normal, 1,5 millones. Así que si algún día no tienes nada que hacer, te puedes poner a contar burbujas de cerveza. Iba a decir una barbaridad, pero... Cállate, que con la cara que estás poniendo, vamos a la cárcel seguro. Que ahora ya no se puede decir no, nada. No. Si era referente a mí, decir, nada, tantas burbujas, así me tiro yo pedos. Ya, eso, pues puede ser. Bueno, quitado esto del tema de las burbujas, que como información interesante para todos vosotros y vosotras, cantidad de aroma decente, predominando el olor a cereal, cosa que ya te va adelantando lo que te vas a pimplar, ¿vale? Color al amarillo claro, súper limpio y un burbujeo medio decente que deja siempre una nube blanca en la parte superior del vaso, aunque es muy pequeña, como hemos dicho anteriormente. O sea, poquita espuma arriba, muy poca. Vamos con el sabor. De primer trago, con sabor no muy intenso, pero predominan el sabor a cereal y tira algo de sabor a metal que no me termina de convencer esa mezcla de sabores. No me gusta el sabor a metal. Parece que hay que sabes al atuzo. Así, bueno, es que las cervezas que saben al atuzo... Uf. Nada. En segundo trago y posteriores, más de lo mismo, pero el sabor a metal coge fuerza y realmente no termina de gustarme el regusto que te deja en la boca con tanto sabor a metal. Una cerveza suave y ligera de beber en cuanto a cantidad de sabor, pero en cuanto a la calidad del sabor no termina de convencerme. Una cerveza muy como si le pegas un bocado, mira, como si te comieras una baguete y le metes entre medias, en vez de meterle mortadela le metes ahí un trozo de hierro. ¡Joder! Eso sería... Me recordaba los bocadillos que pasaban en la cárcel, que va con una lima dentro. Pues igual, si le pegas un bocado a eso, es a lo que me recuerda esta cerveza. Pues bueno, puntuación pipica. Oye, aunque no me ha gustado mucho, le he puesto un poquito más de nota que tú. Le he puesto un 1,75 sobre 5. O sea que también para mí esta Cergal suspende. Estás escuchando Cerveceando Podcast, el podcast donde se habla de cerveza sin pretensiones. Los días 1 y 15 de cada mes, en todos tus dispositivos, un nuevo episodio del podcast. Vota en las batallas y valora tus cervezas favoritas en la web cerveceandopodcast.com. Bueno, pues continúas aquí en este episodio canónico número 30 de Cerveceando Podcast. Justamente 15 después. Claro. Otro portugués. La parte 1 del segundo especial de cervezas portuguesas. Es gracioso, justo que coincidió. Sí, o sea, sí. No lo hemos hecho. Episodio 15, especial cervezas portuguesas. Episodio 30 y 31, especial cervezas portuguesas. Recordaros que antes hacíamos dos episodios, pero que eran enteros. Eran episodios completos de una hora. Sí, y los hundíamos. Ahora mejor los hemos dividido en dos. Claro. Para vosotros, que oyentes, que muchas veces cuando vais en el metro o vais de camino a vuestro trabajo, sabemos que no tenéis mucho tiempo para escuchar los podcasts y es cuando más realmente se escuchan. Claro. Y claro, si te zampo una hora de episodio, dices, hijo de puta. Claro, así hacemos ahí dos episodios más chiquiticos, más coquetos, más fáciles de escuchar ahí, y bueno. En vez de escuchar el hoy por hoy, pues nos escuchas a nosotros. Claro, a Cerveceando Podcast, a Sasa y al Pipica. Ahí la dao. Bueno, Pipica, vamos con la última de este primer bloque de cervezas portuguesas, en este caso cervezas industriales. Aquí haciéndole competencia a la SER, ¿eh? Claro, sí, la SER tiembla y Francino, que te vas a cagar. Ay, efectivamente. Bueno, la última cerveza que tenemos de cervezas portuguesas es una cerveza tipo pro, o sea, una cerveza que me costó más cara y es una Superbock Seleção. 1927, Munich Dunkel. Toma ahí. ¿Vale? Como la primera también, la Sagres Preta, sí. Era una Munich Dunkel, pero era Lager. Bueno, esta también es Lager. O sea que el tipo es la misma que la Sagres Preta. Veremos ya, a ver ya te digo que si sabe mejor. Igual o no. Ya te digo que está mejor. Pero bueno, es que es interesante esta cerveza. Vamos a analizarla. Venga. ¿Por qué es interesante? Vamos a recordar un poquito a la gente quién es Superbock, ¿de acuerdo? Ya hablamos de esta marca, por supuesto, en el episodio número 15 del año pasado. Y haciendo un pequeño repaso, decimos que lo mismo que antes. Es que Superbock es una marca portuguesa de cerveza fundada en 1927, ganadora de 36 medallas de oro en Europa, que no está nada mal, ¿eh? Cuidado. He puesto un añadido aquí que no voy a decirlo de momento. Es decir, no se la puso cerveza negra, es que la probé en Portugal y la cerveza negra de Superbock deja mucho que desear, pero bueno, esta no tiene nada que ver. Que junto con Sagres, como hemos dicho antes, lidera el mercado de cervezas en Portugal. Esta cerveza es una tipo Lager Munich Dunkel, ¿de acuerdo? El fabricante, como hemos dicho, es Superbock, tiene 6 grados de alcohol, tiene 17 coeficiente de IBU. Tiene valoraciones, vaya, Sasa, búscame las valoraciones ahora mismo. ¿De quién? ¿De la Superbox? Venga, mientras está, te doy, dame un poquito de power y te lo busco.
El precio que nos ha costado es 1,99, es un poco cara, ¿de acuerdo? La hemos comprado, por supuesto, en el supermercado que he dicho antes, el Pingo 12. Y los ingredientes son agua, malta de cebada y lúpulo. Y Sasa ahora después nos buscará más o menos cuántas valoraciones tienen ANTAP y con qué puntuación. Pues te lo tengo por aquí ya, Pipica. Aquí tú pides, yo te doy. Pues mira, ahora mismo tiene, a la grabación de este podcast, tiene tan solo 6.382 valoraciones en ANTAP. ¿No son muchas? Ojo, con un 3,27 sobre 5 de media. O sea que esta ya tiene una notica más que decente. De hecho, estoy viendo por aquí en el ANTAP y la tercera foto ahora mismo sale el Lemi nuestro. O sea, esa es mía. Sale tu catica ahí, Pipica. Sale tu catica ahí. Bueno, pero ¿y tú, Sasa? Hablando de caticas, dinos tu catica. Hombre, pues claro que te la voy a decir, pero ahora mismo y muy gustosamente. Venga, vamos al lío. Espuma inicial, da gusto verla al echarla en vaso. Así, para empezar, tú la echas ahí y dices, hostia, qué espuma, guapa. Color ligeramente tostado y muy cremosa. Al igual que la Cergal, tiene una música burbujil interesante al echarla en vaso, ¿sabes? La echas ahí y luego suena ahí un ratico pss, 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 y te quedas embobado antes de empezar a beber. Buena cantidad de aroma y muy atrayente, con olor principal a matices tostados junto con algo de olor a alcohol. Recordar que esta cerveza tiene 6 grados, ¿vale? Sí, cuidado. De color, pues es un color marrón oscuro, limpio y con buena cantidad de burbujas que ayuda a dejar siempre espuma en la parte superior del vaso para mojarte el bigotito en cada trago. De primer trago, sabor muy potente con matices tostados, algo de sabor a café y un poquito de regusto alcohólico. La verdad es que es un sabor bastante potente que te llena la boca de sabor. Por ponerle una pega a esta cerveza, la cerveza te deja la boca un poco pastosa, como otras Dunkel que seguramente ya habrás probado. Al igual que la primera hemos dicho, que es una cerveza, una Munich Dunkel muy ligera, esta es una Munich Dunkel ya potente, ¿vale? Una es un utilitario y esta ya es un tanque. Lo que pasa es que las clasifican igual y prácticamente no se parecen una sí, a la pero otra. Ese, no, pero bueno, dentro sabes que dentro del estilo pues hay variaciones y en este caso pues hay bastante variaciones entre la Sagres Preta, como ya os hemos dicho, y esta. Si te gustan las cervezas con sabor y regusto alcohol, esta sin duda la tienes que probar si tienes la oportunidad. En resumen, una buena cerveza portuguesa si te gustan las cervezas potentes de sabor y fuertes. Y mi nota de esta 1927 Munich Dunkel Selecao de Superbock, le he puesto un 3,25 sobre 5, Pipica. Bien, o sea, le he puesto una nota. La verdad es que me ha gustado bastante, y lo que te digo, y le he quitado un pelín porque se me hace un poco pastosa además. Ah, la cerveza. ¿Se hace pastosa? Sí, un poquito pastosa. Ahora cuando lea mi crítica vas a ver los contrastes. Claro, aquí lo bueno que tiene es que cada uno tiene su opinión, así que dale caña, Pipica, a ver qué hay por ahí. Vamos a ver, lo primero, me hace gracia porque esta cerveza sí que lleva agua, malta de cebada y lúpulo. No es todo de lúpulo. Ya no, claro. Ahí ya jugamos a otra cosa. Aquí ya jugamos a otra liga. Claro que sí. Vamos a ver, como ya hemos dicho antes, la gran rival de Sagres es Superbock. Sagres, hablando de... Es gracioso que voy a empezar la crítica hablando de Sagres, realizando una Superbock. Sagres tiene su modelo de cervezas pro, que son las bohemias, las cuales Sasa las conoce perfectamente. Y en este caso, para mí, esta cerveza Superbock, Selecao 1927 Munich Dunkel, creo, o por lo menos a mí me lo parece, la han sacado para intentar hacer sombra a las cervezas tipo bohemia, la sección bohemia, que tiene que es como la marca pro de Sagres. La marca top de Sagres, claro. Dicho esto, voy a hacer mi cata. Vamos. Además es que lo vi así... Sí, incluso hasta la botella hasta se le parece un poquito. Hay una botella con culete abajo. Amigo, claro que sí. Efectivamente, gracias, Sasa, por darte cuenta. Hombre, por supuesto. Al volcar la cerveza en el vaso, observamos que la espuma no está mal, pero no dura demasiado y no hace cerco. O sea, que a mí no me hizo cerco y me tocó los cojones. Perdón por esto. El olor que posee es un olor dulzón a malta tostada, no muy intenso, pero muy agradable, que me recuerda ligeramente a las cervezas tipo belga. Uh-huh. ¿Puedo? Posee un color muy bonito con un ámbar tipo oscuro. Por lo cual, el color, la verdad es que te quedas embobado de la cerveza mirándola de lo bonita que es. Eso es esto visualmente. Pero bueno, vamos a ver, ¿cómo sabe? La respuesta es rápida. Sabe bien. Bien, oye, así, resume, bien, sabe bien. O sea, está buena. Bien. ¿De acuerdo? La cerveza es un pelín gaseosa, poco amarga, y si la dejas reposar un rato, cuando te se calienta, deja un regusto alcohol al final del trago. Uh-huh. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Tiene un sabor malteado caramelizado que recuerda mucho a la ya citada bohemia, ¿de acuerdo? Pero para mí, su gran fallo es que le falta intensidad. Sí, fíjate, a mí me ha parecido un sabor bastante potente. Pero bueno. Para mí le falta intensidad. Han conseguido una buena cerveza que se hace muy agradable de probar y que se hace muy ligera de tomar,
y que además está buena y tienes que tener cuidado porque tiene 6 grados. Sí, que estás te pimplas 3 y vas a 2 calles. Vas ahí nada, vas cosiendo las calles. Como nosotros cuando recogemos de la feria. Ahí estamos. Pero repito, le falta intensidad. Yo al ver que era Dunkel ya me esperaba una tipo Golden Dark. O sea, que estás hablando ya de cosas zapatilleras. Si me sacas una botella con un texto que te cagas en plan de decir, oh, las maltas alemanas que tengo aquí son la polla con cebolla, te clavo 2 pavos por la botella, tal y cual. Yo me esperaba un zapatillazo de decir, hostia, esto es una gloria bendita. No lo es. O sea, no está buena, pero no lo es. Es una cerveza que le das un trago y te dura el sabor en la boca hasta que la Golden Dark es una cerveza que te, cuando le das un trago, el sabor te dura hasta que te cepille los dientes. Sí, sí, sí. Eso claro. Es así. Bueno, resumiendo, lo he dicho, le falta intensidad en el paladar, que perdure más en el sabor, y yo me esperaba más, la verdad. En la botella, como he dicho, pone que tiene maltas de Muni, que son la polla con cebolla y con qué acompañarla, también lo pone en la botella. Cosa que también, eso está muy bien. Eso está muy bien, que te indiquen un poquito o que te sugieran con qué acompañar las cervezas, claro, sí, que sí. Para mí es un punto a su favor, en el sentido de decir, coño, pues no tienes que poner solamente el logotipo, sino poner, decir, acompáñala con esto y decir, entonces incluso fomentas la compra de algo. Claro, claro que sí. No, hombre, y aparte, oye, que el propio fabricante te diga, mira, cátalo con esto, que vas a hacer un maridaje guapo, pues está bien. Claro que sí. ¿La recomiendo? Pues mira, pues depende. Vamos a ver, esta puede ser una buena lección en un bar, entre otras cervezas mucho peores. Me explico. Tú vas allá a un bar en Portugal y empiezas a preguntarte y te dicen, ah, pues tengo esta. Pues, oh, sé que ya voy de a tiro hecho porque sé que va a estar buena. Pero sí que es verdad que por sí misma yo veo un supermercado y no digo, no es como, ay, me tiro por ella, madre mía, la necesito. No sé si me entiendes. De todas maneras, te recomendamos que sí. No sé si me entiendes el concepto. Sí, sí, sí. Pero vamos, te he entendido a la primera. Pero bueno, aún así, si la ves por Portugal, te recomendamos que la cates y que nos dejes ahí un comentario y decir, oye, pues mira, a mí sí me ha gustado mucho, regular, poco, no sé, danos ahí tus comentarios. Ya sabes, comentarios en iVoox, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en redes sociales. Cada vez que nos dejáis un comentario en iVoox, sabéis que Pipica y yo nos echamos ahí una fresca a vuestra salud. Hombre, o sea, por supuesto. Cuanto más comentarios, pues más frescas y todo más contento. Ay. Claro que sí. Todo es así. Y bueno, que no te la has puesto, Pipica. Pues le he puesto un 3. Un 3. Bueno, pues nada, ahora daremos las ganadoras. Se ha aprobado. Se ha aprobado, y además, bien. Aparte, está muy bien que las propias fabricantes te recomienden un maridaje y esto me da pie a, pues ya sabéis que todos los programas que hacemos en el día 1 a partir de esta nueva temporada 2021-2022 viene con una colaboración que estamos encantadísimos. Sí, sí, sí. Donde Jesús García Barcala nos propone una cerveza y un maridaje. Bueno, Jesús García Barcala, que si es el primer programa que escuchas, tiene un podcast que se llama Por Amor a la Gastronomía. Búscalo, suscríbete, sigue sus redes sociales, que el Instagram da gusto verlo. Da gusto verlo, me dos platacos, saca. Claro, por amor a la gastronomía. Así que te dejamos aquí con Jesús, que nos propone aquí un maridaje bueno, que además a Pipica le va a gustar. Sí, vamos sí. Ahí. Buenos días, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cerveceando? Espero que todo lo que se pueda, como yo intento hacerlo. Pues, como a vosotros, me gusta mucho la cerveza. Eso sí, siempre con moderación, que luego lo pagamos con la salud y con la cartera. Una vez a la semana es cosa sana, y yo lo hago casi siempre con comida. Con la amplia y magnífica gastronomía que nos gastamos en España, no es difícil encontrar buenos maridajes. Ahora bien, hoy os traigo una sorpresa, una agradable sorpresa. El maridaje que hoy nos concierne surgió de una recomendación de... ¡El Pipica! Sí, señor, el mismo Pipica. Ahora él ya sabrá de lo que hablo, pero os cuento a los demás. Este verano me apetecía playa y para ello elegí uno de mis sitios favoritos, Cádiz. Pensaba pasar por Tarifa y Bolonia y visitar el Peñón de Gibraltar, que no conocía. De paso, quise pasarme por Algeciras, donde don Arturo Pérez Reverte, de fama conocida, había recomendado un restaurante en sus redes sociales. Así que me fui a cenar a este lugar, La Flauta Mágica, un conocido local de comida marroquí. Muy bueno, eso sí, pero no tenían cerveza. Bueno, no pasa nada, me hice la consabida foto con el anuncio del restaurante y la subí a Twitter agradeciendo a don Arturo. Hete aquí que pronto tuve una respuesta, del mismo Pipica. Él reconoció el lugar y me preguntó si estaba en Algeciras, lo cual me sorprendió, pero yo le dije que sí, que estaba en Algeciras, y le pregunté que cómo lo sabía, que si conocía La Flauta Mágica. Me respondió afirmativamente explicando que parte de su familia tiene su origen en esa ciudad. Anda, mira, pues yo no tenía ni idea. Sí, continuó él.
y me dijo, ya que estás ahí, te recomiendo que vayas a una hamburguesería que se llama El Churrasco. Tienen una hamburguesa de vaca retinta que está buenísima. Recomendó. Viniendo de tan fiable fuente, y yo que soy tan fan de las hamburguesas, decidí hacerle caso. Y al churrasco me dirigí. Es un lugar que en el exterior no aparenta mucho, pero que empaca mucha calidad. En el momento que yo llegué no había mucha gente, pero sí noté que pasaban muchos riders de estos recogiendo pedidos para llevar. No tuve ni que mirar mucho la carta, pues sabía lo que quería. La hamburguesa de vaca retinta, y para beber pues una cerveza. El camarero me indicó que me acercara a la nevera y que eligiera la que más me gustara. Pensando en lo que iba a cenar, me destapé una bien fría. Se trata de una cerveza, por cierto, que ya habéis tratado en vuestro programa. Para ser exactos, estamos hablando de la Alhambra Reserva Roja, de la que hablaste, si no me equivoco, en el episodio 9, más o menos en la época en que yo empecé a escuchar Cerveceando. Me la sirvieron, además, en un tarro helado. Y mientras contemplaba esa belleza, llegó la hamburguesa. Y el amor entró por los ojos. ¡Qué plato aquel, eh! Por cierto, tengo una foto en el perfil de Instagram de Por Amor a la Gastronomía. Menudo bellezón, pan tostado, carne jugosa con bacon y queso. Al lado patatas fritas y una salsa que no recuerdo de qué era, pero que estaba buenísima. Y no tardó en llegar el primer bocado. Tuve que apretar la hamburguesa un poco para poder darle un mordisco de verdad que incluyera todos los ingredientes. El primer encuentro entre la carne retinta y las papilas gustativas fue como una reunión de amigos que llevaban años sin verse, la verdad. Alegría, algarabía, gusto, gustazo. Las vacas retintas, que no os había contado, son una raza casi en exclusiva del oeste de Andalucía y Extremadura. Es una raza con cuernos en gancho alto en los machos y estrepticeros, o sea, doblados, en las hembras. Eso lo saqué de la Wikipedia, por supuesto, yo no sabía nada de esto. Tienen el cuello fuerte y el tronco alargado con la espalda ancha, poco desarrollada. Pero, en mi opinión, lo que la hace tan especial es el marmoleo. De manera similar a lo que sucede con las Wagyu, aunque sin llegar a ese nivel, las vacas retintas desarrollan un filtrado de grasa en los músculos mayor que cualquier otra raza autóctona española. Esa grasa es lo que le da el sabor tan exquisito. Y mientras, la hamburguesa estaba de muerte y yo me llenaba de vida con cada bocado. Concentrado en el placer de degustarla, el tiempo se detuvo a mi alrededor. Claro está, ayudé a pasarla con la Alhambra Reserva Roja. Esta es una cerveza de aroma afrutado. Ya la conocéis, por supuesto, tiene color cobrizo, buena espuma, ¿no? Al beberla surge un delicado amargor que se agradece, al igual que su 7.20 de alcohol. Fue un magnífico maridaje para la hamburguesa de retinta, contrastando con el intenso sabor de la carne y del bacon. Un matrimonio hecho en el cielo de Cádiz. Desgraciadamente, todo llega a su fin y la hamburguesa desapareció de mis manos, igual que las volutas de humo se desintegran en el aire, rápida pero sutilmente. Me quedé con ganas de pedir otra hamburguesa y otra cerveza, pero temí que la gula opacara las buenas sensaciones que aún disfrutaba. Eso sí, el encargado, que probablemente creyó que yo era un crítico culinario, me invitó a unas alitas de pollo que también estaban de rechupete. Y claro, tuve que acompañarlas con otra Alhambra Reserva Roja. Salí tan contento del churrasco que me puse a caminar por el malecón y no me di cuenta de la enorme distancia entre el bar y el hotel. Al final llegué con una sonrisa aún en mis labios y dormí como un bebé. Así que muchas gracias, Pipica, por la recomendación. Gracias a la evolución que nos ha dado estas vacas. Gracias a los productores de la Alhambra Reserva Roja y gracias a la madre que me parió. El que pueda acercarse por Algeciras, que se pase por el churrasco y que se pida una hamburguesa de vaca retinta. Y cada quien elija su maridaje, eso sí, hay una buena variedad de cervezas. Chicos, las vacaciones se acaban, pero las cervezas se siguen haciendo. Me buscaré un nuevo maridaje para contaros en el próximo episodio. Saludos y saludos a todos vuestros oyentes. Que la transición de vuelta al curro sea de lo más leve y de preferencia acompañada de una cervecita. ¡Salud, chicos!
Bueno, Jesús, muchas gracias. La verdad, me ha emocionado un poco incluso de... Dedicado a ti, especial. Y ver que estuvo en el bar que le recomendé. Y además que yo es que está tantas veces. Es que para mí el churrasco... Es que los oyentes saben que somos de Albacete, pero yo soy medio de Algeciras. O sea, yo soy medio andaluz. Y entonces, claro, tengo a mi familia allí. Y de hecho, mis abuelos vivían a dos manzanas del churrasco. Madre mía. O sea, que el churrasco lo tienes ahí, graba fuego. Claro, el churrasco es un bar que ha ido mi abuelo, ha ido mi padre, he ido yo y han ido mis sobrinos. O sea, por lo cual ha sido ya cuatro generaciones distintas y ahí he estado. Y ahí he estado sirviéndonos ahí buenas hamburguesas y buena comida. Yo la verdad es que con la cata que Itálico ha descrito el plato Jesús, sigo salivando todavía. Quiero probar esa hamburguesa de carne retinta con una alhambra roja. Ya es que además, la alhambra roja está espectacular, ya lo dijimos en algún episodio de Cervezando Podcast, pero es que además este bar tiene cantidad de variedad de cervezas. Sí, o sea, que puedes acompañarla, aparte de con la alhambra roja que ha recomendado Jesús, si quieres acompañarla con alguna otra cerveza, también puedes elegir un buen maridaje cervecero, ¿no? Sí, totalmente. Aquí yo, por ejemplo, tomé la Cruzcampo especial, esta la reserva especial, la negra. Hostia, esa está fina, ¿eh? Esa está para ser Cruzcampo. Sí, para ser Cruzcampo está muy buena. Y nada, pues ya sabéis, Jesús siempre nos acompaña en todos los episodios del día 1 en esta temporada 2021-2022. Y muchísimas gracias por Jesús. Te esperamos en tu próxima cata. Me alegro mucho, Jesús, de que te haya gustado mucho mi recomendación. Y me alegro mucho más de que te hayas tomado dos cervezas a nuestra salud. Claro que sí. Y tú, oyente, si pasas por allí por el churrasco y pruebas esta hamburguesa recomendada por Jesús García Barcala, esta hamburguesa de vaca retinta, y la acompañas de una cerveza, bien Alhambra, Reserva Roja o cualquier otra, déjanos un comentario en iVoox y danos envío. ¿Envidia o qué? Hombre, por supuesto. Claro que sí. Pipica, ya sabes que cuando suena esto, macho... Pues que nos vamos, que llevamos ya 40 minutos aquí con este volumen 1 del especial 2 de cervezas portuguesas. Bueno, es verdad, cortamos ya, que esto la gente está diciendo, ¿qué está a trabajar, cabrón? Claro, pero bueno, no podemos cortar sin dar una ganadora, por lo menos la que pasa a la final de esta entre la Sagres Preta, la Cergal y la Superbox Selección 1927 Munis Dunkel. ¿Cuál es la que pasa para ti? La Superbox, por supuesto, o sea. ¿No es la Cergal? Seguro, no, seguro. Bueno, y para mí también pasa a la final, la Superbox Selección 1927 Munis Dunkel. El próximo día 15 tendremos la resolución con otras tres cervezas, en este caso portuguesas y además artesanales. Que por cierto, una de ellas la hemos tenido que compartir, Sase y yo. Sí. Que porque solo ha podido conseguir una, el Pipica. Solo quedaba una. Solo quedaba una y se la trajo. Y además, cuando fue a buscarlas, las habían escondido. Cabrones, no escondéis la cerveza, hombre, que eso está feo. También contaremos como la semana pasada y en programas futuros con la colaboración de Rodrigo del Jardín del Lúpulo, que nos va a hablar cositas buenas. A Rodrigo tenemos que preguntarle del extracto de lúpulo. Claro, sí, se lo preguntaremos y nos hará por ahí un especial seguramente. Y nada, tío oyente, oyenta, ya sabes, síguenos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, déjanos un comentario en iVoox, en Google Podcast. Nos llenan de amor. Claro, y alegría, claro que sí. Y de cerveza también. Y de cerveza, porque ya sabes, cada vez que dejas un comentario en iVoox, nos chuflamos una. También, si estás escuchando esto, no sé si todavía... Creo que se puede votar al mejor podcast en iVoox. Te buscas en iVoox, entras en la web, oye, mejores podcasts iVoox 2021. Te vas a entrar ahí un listado y si nos ves por ahí en la categoría número 9, que es en ocio, junto con otros chorricientos podcasts, si te aburres, déjanos ahí una votación. Hay que decir que es un honor que iVoox nos ha nominado. Claro, o sea, que sí. Entonces, pues déjanos ahí. No vamos a ganar nada porque tenemos aquí gente muy importante, pero si nos dejas ahí una votación, pues te lo agradecemos. Así que, amigo, amiga, hasta el próximo episodio. Os esperamos el próximo día 15 de octubre del 2021. Dios mediante. Y a lo mejor entre medias, a un quintillo. Puede ser. Hasta el próximo episodio, amigo, amiga. Adiós.